Francisca. Oh, Eduardo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué hablas así? Porque es un programa educativo. No, en verdad estaba leyendo un ratito. O sea, quiero leer. Pero hoy día tuve un día muy, muy productivo. Increíblemente productivo, de hecho. Hice muchas cosas. Eso es bueno para mí, pero malo para ustedes, porque significa que no grabé nada. Así es. Yo soy la encargada de grabar todo Fred Semberg. Descubrieron el secreto. No, pero eso significa que hoy día no hubo nada. Y me di cuenta que mi vida con Ed, que está detrás de la cámara ahora, ¡Oli! No es una vida muy emocionante. Y no lo digo esto de una forma triste. De hecho, a mí me gusta tener una vida muy simple y trabajar desde mi living y no tener una vida muy excitante. Me encanta. Quizás porque la excitación viene desde mi trabajo y no desde mi vida. Pero quizás esa es la cosa interesante de esto, Fred Semberg. Que no pasa nada. Pero eso, lo siento. Siento si hoy día sí fue... Siento mucho si este video, si este capítulo fue un poco fome. Pero quería hacer esa aclaración. Vamos al Q&A. He llegado. Fue un largo camino desde la cámara hasta acá. Sí, tócame como un tambor. Entonces, toma dos. Natalia Mejías quiere saber mis referentes en fotografía, porque son mis fotógrafos favoritos. Natalia, mis fotógrafos favoritos son varios, pero podría nombrar principalmente Robert Frank, Robert Tusnaud, Robert Capa, Alfred Einstein y Sergio Larraín. Me gusta harto también. Hay un montón en verdad, pero son los que se me ocurren así como de manera más inmediata. Son muy buenos fotógrafos, pueden verlos ahí. Pero Francisca, ¿cuáles son tus referentes de ilustración? Eduardo, no veía venir esa pregunta. La verdad es que no estoy preparada. Pero hay tres videos acerca de mi estilo de ilustración. Y los voy a dejar abajo o acá. En este mágico recuadro. Así que si hacen clic aquí, justo en mis boobies, van a poder ir al video. ¿A cuál de los tres videos? Alguno. No sé cuál. No, pero voy a dejar el link de los trabajos. Ay, o sea, no hay nada, ningún recuerdo de tu pubis. No, no. ¿A dónde nos va a llevar? ¿A dónde nos va a llevar el recuerdo de tu pubis? No va a ninguna parte. ¿Es un recuadro falso? No va a ninguna parte. Nicole Yáñez pregunta cuándo vamos a ir a Chile. Y la verdad es que no tenemos plata. No podemos ir ahora, pero muy posiblemente vamos a ir el próximo año. Porque mi mejor amiga se casa, así que igual debería ir. ¿De dónde vamos a pagar el pasaje, Eduardo? No lo sabemos, pero vamos a ir. ¿Vamos a ir? De alguna forma. O sea, yo. Ajá. Tú te vas a quedar acá. Cuidando esos potos. Ah,
Estefanía Lemus pregunta si nos gustaría tener hijos. En verdad, esta pregunta la han preguntado millones mil de veces. No la hemos respondido antes porque la respuesta es súper aburrida. Sí, nos gustaría, pero aún no, no podemos. No tengo pene. Debo esperar a que me pongan un pene artificial, idealmente humano, pero no hemos encontrado un donante. Entonces, cuando me pongan un pene, vamos a poder tener hijos. No, pero en serio. Es sensible con la gente que no tiene pene. Sí, nada que ver. Soy súper racista con los no pene. No, la verdad es que acabamos de llegar a Londres y sería una idea bastante loca pensar tener un hijo en estos momentos. Por eso, sí, es una gran responsabilidad y creemos que es una locura hacerlo ahora, siendo que yo llevo 6 meses acá y Eduardo acaba de llegar. Así que... Digamos que no estamos pensando en bebés ahora. Sí. ¿Traes o sea, algo? Estamos viendo cómo sobrevivir nosotros. Entonces, traer otra vida... al juego es como escaleta. Entonces todavía no tenemos planes de año nuevo, así que muy posiblemente nos vamos a quedar acá en el barrio bebiendo champaña y comprando juegos artificiales ilegales, que son legales, pero quiero pensar que son ilegales. Así que eso, vamos a estar juntos en año nuevo. Es igual, es bacán. Eso, espero que hayan tenido un muy lindo martes y nos vemos mañana. Nos vemos, adiós. En mi canal, el mejor canal. ¡Basta! No, este canal lleno de ¡basta! ¡Basta! Estaba pensando que quizás podemos hacer... podemos animar esto y hacerlo como... Estoy grabando. Como un video de los 90. Así. Hoy pasaron muchas cosas en Q&A. En verdad no pasó nada. ¿No pasó nada hoy día? No. Pero hicimos un video, mira. Vamos a colocarlo en blanco y negro. Eduardo, estoy en blanco y negro ahora. ¿Estás en blanco y negro ahora? ¡No! Y es como... imágenes efectos de viejos desnudos. ¡Iu! Y como canarios encerrados en jaulas y rosas. ¡Iu! Ay, soy como un video de MTV, un videoclip de Alanis Morissette.